Le decían la máquina, un apodo poco original pero preciso. Los otros, sus competidores, parecían humanos. Él era un mecanismo perfecto que no fallaba. Su ritmo de paladas por minuto era preciso, invariable. Solo una cosa podía modificarse. Podía, si las circunstancias lo requerían, aumentar su rendimiento, porque era una máquina con un corazón descomunal. El remero Alberto Demidi fue campeón argentino, sudamericano, panamericano, europeo y mundial de single scull. Además obtuvo 2 medallas olímpicas. En las entrevistas que concedió, se definió como un tipo jodido. Seguramente lo fue. No aceptaba dobleces ni en él ni en los demás. Esa fue su fuerza vital, no doblegarse, ir siempre por más, superarse en cada intento. Y sabía que nada de eso se daba mágicamente. Para conseguirlo, entrenaba todos los días de su vida, se cuidaba, peleaba por mejorar las condiciones para desarrollar su deporte. Decía lo que pensaba y actuaba en consecuencia. Sus broncas son memorables, pero esa fuerza habitual lo volcaba primordialmente en la pista de remo. No era amable ni simpático con los desconocidos. Decía que era el mejor, tenía razón. Alguna vez declaró: "Yo no soy humilde. Es difícil serlo cuando lo que uno propone es ser el mejor del mundo". El remo es un deporte duro, por lo tanto, era ideal para Demidi, hijo de un buen nadador de aguas abiertas. Alberto también se dedicó a la natación en un tiempo, hasta que bien, entrada la adolescencia, se volcó al remo. Su maestro y primer entrenador fue Napoleón Silverio. Como todos los que empiezan, Demidi ocupó un lugar en un bote colectivo. Duró poco, casi nada. Lo de él no eran los deportes de conjunto. No podía hacer que los demás pusieran lo mismo que él. La intensidad suya era casi imposible de igualar y de soportar. El destino natural fue el single scull, el bote de un solo remero. Medía 1 metro con 83 centímetros y pesaba 80 kilos. Era hincha de Newell's. Además de entrenar, trabajaba. Primero como empleado del Banco de Comercio de Rosario y después como supervisor de ventas de Coca-Cola, aunque solía conseguir licencias que le permitían viajar a participar de las diferentes carreras. En 1969 había salido campeón europeo. En esa competencia, que por el nivel de participantes se asimilaba a un mundial, derrotó a aquellos que lo habían superado en México en el 68. Demidi siempre perseguía a los que le habían ganado. Ese era su horizonte, ser mejor, derrotarlos. Tenía mucha ilusión para el mundial de 1970, pero al acercarse la fecha, todo se fue complicando. Su bote sufrió una avería. Debieron mandar a construir uno nuevo. El arribo se demoró por un problema logístico y Demidi solo pudo entrenar con él 2 días antes de la competencia. El bote era diferente, más largo y más pesado. Su desplazamiento en el agua difería del anterior. Las condiciones no eran las mejores. A eso se sumaba el calor. Los remeros debieron enfrentar los 2000 metros en 40 grados de temperatura. El primer cuarto de carrera fue disputado. Después se desprendió en la punta el soviético Malyshev. Demidi apuró para no perderle pisada, pero Malyshev se fue desinflando hasta terminar quinto. El argentino aumentó el ritmo y triunfó con cierta holgura. En esa final estaban todos los grandes contendientes y él lo superó. El 6 de septiembre de 1970, hace 50 años, en St. Catherine, Canadá, Alberto Demidi consiguió lo que siempre había buscado, el objetivo para el que tanto había trabajado. Su obsesión se convirtió en realidad. Era el mejor de todos. No había otro que lo pudiera superar. Se coronó campeón del mundo. La llegada a Ezeiza fue apoteótica. Una pequeña multitud lo esperaba en las terrazas, pero lo primero que hizo fue saludar a su mamá. ¿En qué piensa cuando rema?, le habían preguntado. En mi mamá, ella siempre está conmigo en el bote. Al regresar con el título del mundo, fue convocado por el presidente de facto, Marcelo Levingston. Entre felicitaciones y saludos, Levingston lo retó. Le dijo que tenía las patillas demasiado largas en tiempos en que las preocupaciones capilares abundaban. Con cara de pocos amigos, Demidi le respondió: "Mire que San Martín también las tenía, ¿eh?". Llegó a los Juegos Olímpicos de Múnich del 72 con una gran ilusión. Su bote era óptimo, su preparación inmejorable. Era su tercera participación olímpica. Había obtenido el bronce en México en el 68 y un cuarto puesto en Tokio en el 64. A esa experiencia le sumaba un presente esplendoroso. La expectativa en el país era enorme. Se tenía conciencia de que Demidi representaba casi la única posibilidad cierta de medalla para la Argentina. Logró que la opinión pública centrara su atención sobre un deporte ignorado hasta ese momento. José María Muñoz, el principal relator de fútbol, transmitió en directo la final olímpica. Apenas iniciada la final, el soviético Malyshev partió en punta. Demidi no se preocupó, había competido contra él varias veces y a mitad de la competencia, a los 1000 metros, se derrumbaba. El año anterior lo
había vencido 3 veces. Pasados los 500 metros, Demidi comenzó a preocuparse. El ritmo del soviético era sostenido, no daba señales de desfallecer. Las paladas del argentino aumentaban de ritmo. Su bote se acercaba al de Malyshev. Después de los 1000 metros, la lucha por el oro solo era entre Demidi y el soviético. El argentino se acercaba, un bote de distancia, medio bote, unos pocos centímetros. Suena la chicharra, ambos botes pasan la meta. Malyshev profiere un grito hondo, aterrador, y se desvanece en su bote. Demidi suelta los remos y agacha la cabeza. Ha obtenido el segundo puesto, la medalla plateada. Él no lo ve de esa manera, siente que ha perdido, que esa es su peor derrota. Esa noche escribió una carta que publicó la revista El Gráfico en su siguiente número. Hoy quiero averiguar dónde está el cementerio más cercano para patear lápidas y tumbas durante algunas horas. Y si me caigo por ventura en alguna fosa abierta, mejor que mejor. Hoy había un tipo que anduvo mejor que yo, que me encontró con un estado físico superior al de otros años, que no obstante me ganó sin atenuantes. Esto es lo que me quema por dentro y me destroza el corazón. Si al menos hubiese tenido la oportunidad de atribuir mi derrota como una orza desviada, una colitis, un golpe muscular, una partida en faso, quizás sabría de dónde tomarme para no sentir esta horrible depresión. Pero me ganó bien, aguantando palmo a palmo toda la pequeña diferencia que me descontó a partir de los 500 metros. Cuando llegó un segundo y fracción antes que yo, vi que dio un grito ahogado que le salió del alma y que traslucía claramente su estado de ánimo y toda su felicidad. Creo que por sobre todas las cosas, el ansia de revancha satisfecho al cabo de 2 años, donde lo había superado en 3 o 4 oportunidades, y no era para menos, porque la oportunidad la merecía con creces. Aunque no obstante, pienso que especialmente en esta ocasión, yo la merecía más que él. Después, muchas actitudes de la gente aquí presente desde las tribunas, porque jamás oí ovacionar a un perdedor, y esto no me lo va a quitar Malyshev, que estuvo junto a mí, con las palabras justas en el momento crítico, hicieron las veces de sedante, porque hasta cierto punto logré tragarme un bocado tan duro y amargo. Ahora son las 3 de la madrugada, estoy solo en mi habitación. Han pasado 20 minutos de la pausa anterior, en la que estuve hincado sobre la máquina de escribir divagando un poco. La pucha que bravo es todo Malyshev, te juro. No sabes cómo quisiera volver a correr ahora mismo y borrar todo el día de ayer. Alberto Demidi, todavía campeón mundial y europeo. Algunas derrotas asignan una existencia entera, le impiden al protagonista desarrollar su carrera posterior, independizándose de aquella frustración. Todo lo que realiza está regido por el prisma de aquella jornada desgraciada. A muchos de ellos es el público el que no les permite alejarse de esa derrota. La derrota deportiva se convierte en un drama personal. Todo lo que hagan después de esa caída será para borrarla, para exorcizarla. En los momentos de grandes triunfos no se lo veía especialmente exultante. Estaba tranquilo, satisfecho, hasta aliviado. No le obsesionaba la victoria. Lo que no lo dejaba vivir era la derrota. Me molestaba demasiado perder, nunca disfruté mucho de los triunfos. En ese sentido, mi carrera deportiva fue bastante desgraciada. Fue herencia de papá. Es más fácil perder y preguntarse qué fue lo que me pasó, pero esas cosas suelen olvidarse cuando uno gana, dijo. A lo largo de su carrera, ganó casi todo lo que disputó: campeonatos argentinos, sudamericanos, europeos, el título del mundo, 2 regatas Henley, 3 medallas doradas panamericanas y 2 olímpicas, además de un 4º puesto a los 20 años. En Tokio en el 64. En ese momento, él parecía no recordarlo. Parecía que no le importaban los pergaminos pasados. Tuvieron que pasar 4 Juegos Olímpicos para que Argentina obtuviera otra medalla olímpica. Poco le importó a Demidi. Nadie le iba a hacer cambiar lo que pensaba. Para él fue una derrota. Luego de Múnich, persiguió a Malyshev por todo el planeta. Pero el soviético casi no volvió a competir. Demidi quería vencerlo, demostrar que todavía podía hacerlo. Durante 2 años fue su móvil principal. Malyshev era su obsesión. Necesitaba enfrentarlo, derrotarlo. Seguía entrenando día a día, pero su eje se había modificado. Su objetivo era vencer al que lo había derrotado. Ya no intentaba ser el mejor del mundo. 2 años después, luego de 24 meses de persecución infructuosa, decidió retirarse y se convirtió en el mejor entrenador de remo. A su nueva actitud llevó todas sus características anteriores: su implacabilidad, su honestidad, su fortaleza, su obstinación. Le preguntaron sobre las causas de su retiro. Contestó seco y sincero, como siempre: la venganza jamás es una buena motivación. Alberto Demidi murió el 25 de octubre del 2000 debido a un cáncer de estómago. Tenía 56 años, una esposa, 5 hijos varones, un carácter horrible, prestigio y mucha gloria deportiva detrás. Y dime, ¿cuál es tu opinión acerca de esta historia? No olvides dejármela saber acá abajo en los comentarios. También dejar tu like y suscribirte si te gustó el video. Sin más, me despido y hasta la próxima.